nos acompaña una colombiana con corazón venezolano, que desde muy joven ha enfrentado los retos que la vida le ha presentado. Una modelo y actriz, rostro de una inspiradora historia que hoy nos viene a contar. Descubriremos lo que hay detrás de Alejandra Sandoval. Bienvenida, Alejandra querida, a este programa especial. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación, muy bien. Muy bella. Gracias. Mira, hay algo muy particular. La gente o mucha gente piensa que tú eres venezolana. Y eso se debe a que, claro, tienes mucho tiempo, 10 años, me comentabas, viviendo acá en Venezuela. Eso fue gracias al amor, pero de eso no vamos a hablar todavía. Vamos por partes. Lo cierto es que nos gustaría saber cómo ha hecho una caleña para adaptarse a nuestro país, a nuestra cultura, a nuestras costumbres, las maneras, porque nosotros sí somos particulares. Sí, somos particulares. Resaltan donde sea. ¿Sí? Pero yo vivía en Bogotá, pero yo soy de Cali y viví hasta los 22 años de mi vida en Cali. Y la forma de ser de la gente de Caracas es muy parecida en algunas cosas, o la energía a la gente de Cali y Caracas son muy parecidos. Tanto que ambas se llaman Santiago de Cali, Santiago de Caracas, y cumplen años el mismo día. No puede ser, qué Entonces, casualidad. No sé, visualmente no, visualmente Caracas es más como Medellín, por la geografía, por la que tiene más montaña, pero la energía de la ciudad es muy parecida, las dos. Esta noche vamos a hacer un paseo por tu vida, por tu trayectoria y, por supuesto, vamos a comenzar desde el principio. Eres modelo, actriz y también eres psicólogo, eso no lo sabe todo el mundo. ¿Cómo confluyen estas profesiones en tu vida? Pues mira que ya también lo he comentado en algunos momentos, cuando entré a mi primera escuela de actuación, los ejercicios que usaba este maestro para como conocerte a ti mismo, para poder de ahí partir, tenía mucho que ver con juegos o terapias que se pueden usar de grupo a nivel de psicología. Y yo ahí empecé a notar que se encontraban en ese punto. Yo creo que de ahí nace mi pasión a la actuación, porque vi cómo se encontraban las dos profesiones. Además, eres influencer y yo creo que esa es la mejor oportunidad para demostrar todas estas habilidades en conjunto, ¿no? De poder compartir esos conocimientos con tus seguidores. Pues así como influencer, sí. No me considero, pero sí... Tienes influencia en tu público. Y eso sí, bueno, sí. Lo que me gusta es como compartir cosas que me han servido a mí, cosas que yo disfruto, cosas que yo aprovecho, vamos en viajes o cosas que tienen que ver con la niña que de pronto a muchas mamás les puede servir, que justo como a uno. Claro. Que uno está pronto buscando algo y ve que una mamá lo pone, entonces uno ahí mismo ya como que ya va encontrando. Pues en ese sentido podría decir que sí. Hoy queremos conocerte un poquito mejor. Naciste el 23 de agosto igual que mi hijo. ¿Ah, sí? Sí. No sé si crees en esas cosas de los signos. Yo creo que de que vuelan, vuelan. Hay cositas puntuales que de verdad digo, coño, esto no puede ser casualidad. Dicen que los virgos son perfeccionistas, que son muy aplicados, que son reservados. Yo tengo cosas que sí y no. Yo soy muy disciplinada, pero no soy tan estrictamente organizada como en algunos memes que ponen. O sea, no así es llegar a ese punto así. Y Jorge también es virgo y Jorge es más desorganizado que yo. Pero con cositas como que cuando uno empieza algo, o sea, tiene que terminarlo. Así sea algo del oficio, del hogar, o sea, cositas pequeñas que uno tiene que terminar. O sea, sí tengo como características y no soy tan introvertida. Más bien soy extrovertida y le ando contando a todo el mundo todo. Dicen que también son muy detallistas, románticos. Detallista y romántica, sí. Sí, ¿qué otra característica agregarías? No sé. Me dicen que te encantan las papas fritas específicamente a ti y que pasarías todo el día durmiendo sin bañarte. No, a mí me gusta bañarme, ¿cómo así? Podría estar hasta cierto momento del día sin bañarme. En Bogotá sí teníamos una costumbre con Valeria a veces que decíamos, hoy no vamos a salir, sino puros domicilios y veíamos
Harry Potter de la 1 a la 5 que había salido en esa época nada más y sin bañarnos, pues, pero no es como el común denominador, me gusta bañarme. Ok, bueno, esos fueron los datos que me dieron para que veas que estoy bien dateada. No sé, no sé, tendrás que regañar a algunas personas. Me gusta bañarme, además me demoro bastante el baño y peleo conmigo con eso porque me gusta como ayudar al planeta. Y entonces creo que esa es de las cosas que no aporto, que a veces es mi baño más largo de los que deberían ser por el planeta. Bueno, este programa entero está dedicado a ti, a conocerte mejor, por eso tengo que hacerte nuestra pregunta de rigor. ¿Estás lista para contarlo todo esta noche? Sí. Muy bien, así nos gusta. Y listas también están nuestras redes sociales para que nos hagan llegar todos sus comentarios, están disponibles en pantalla. Vamos a hacer nuestra primera pausa comercial. Al regreso vamos a descubrir cómo pasó Alejandra de las pasarelas a las telenovelas. Ya venimos con mucho más. Este asqueroso me besó. ¿Por qué no dijiste que el libro era para Federica, tu novia? No, las cosquillitas, ¿ah? Es que tú fuiste la primera que se me vino a la cabeza. ¡Perdón! 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 ¡Pues no te voy a perdonar! Mira el lío en el que me metiste. Además, ¿por qué dices que mi nombre fue el primero que se te vino a la cabeza? Porque me caes tan mal que te tengo aquí, en mi punta de la lengua. Tú me caes más mal a mí. ¡Ya! ¡Baboso! Continúan en sintonía de esta cita especial, hoy conociendo de cerca a Alejandra Sandoval. Quisiera que nos trasladáramos a tu niñez, a tu infancia. Me cuentan que siempre fuiste muy disciplinada, muy aplicada, muy estudiosa, que desde los 5 años te empezó a llamar la atención los deportes, la gimnasia olímpica, el voleibol. ¿Qué recuerdos tienes de esa época? Bueno, yo soy una amante de la gimnasia olímpica, que ahorita se llama gimnasia artística, pero para mí seguiría siendo siempre gimnasia olímpica. Yo vivía por la gimnasia. O sea, yo entrenaba y cuando llegaba a la casa jugaba a hacer gimnasia, le enseñaba a mis amigas a hacer gimnasia, donde veía un muro era una viga, donde veía un palo era una barra asimétrica. O sea, todo el tiempo estaba en función de eso. Y a la gimnasia le debo mi disciplina, creo, porque es un deporte demasiado estricto que generó en mí esa disciplina, digamos, en el estudio. Siempre fui muy buena alumna, entonces creo que eso se lo debo, y también como habilidad a los deportes y en general la pasión por el ejercicio. ¿Y en qué momento te diste cuenta de que tenías posibilidades de incursionar en el mundo del modelaje? Porque yo creo que alguien te lo tiene que decir, ¿no? Como que, ay, bueno, mira, a mí siempre qué linda. Me gustaban como las cámaras y que uno se jugaba. En esa época todavía no había celulares con cámara ni nada. cuando me salí de la gimnasia, porque ya me di cuenta que no iba a ser la campeona que yo soñaba ser, y encontré en el voleibol una alternativa que me apasionó también. Entonces, ahí empecé como a jugar, a mezclar. La verdad no me acuerdo. Creo que en un colegio, en el segundo colegio donde yo estudié, con una amiguita me dijo, ay, vamos a entrar a modelaje, y ella tenía averiguado todo, y mi mamá estaba recién operada, entonces porque tenía que firmar un permiso, entonces no podía ir. El dueño de la escuela y academia, que fue como un papá para mí también, don William, que está allá en el cielo, él llamó a mi mamá a convencerla que me dejara meter. Mi mamá firmó eso sin, o sea, como asustada, porque pues eran muchas dudas, sin ella ir personalmente, y me dejó entrar. Yo creo que fue por esa amiguita, que hoy en día pues tenemos todavía un contacto por redes, pero lo tenemos. Y una cosa fue llevando a la otra, despertando pasiones. Incursionaste en el modelaje, empezaste a hacer comerciales en Cali, y ya te quedó chiquita tu tierra, tu ciudad, tuviste que irte a Bogotá a hacer comerciales para tener más proyección. ¿Y en qué momento te picó entonces ese gusanito de la actuación? No, es que mira, yo llegué a hacer comerciales a nivel nacional porque varias marcas hacían búsqueda de casting en todo Colombia. En una de esas búsquedas yo hice casting con mi agencia, y que tenía en ese momento en Cali, y no quedé para ese proyecto, pero quedé pues en casting. Y después un día me llamaron, ya no tenía que hacer casting, ya me querían a mí. Entonces ellos me vuelan a Santa Marta, hago mi primer comercial a nivel nacional de una marca importante, y ahí empecé a tener como contacto con toda la gente del medio de los comerciales que me llamaban
para que fuera, o sea, me llevaban. Entonces me decían, no, Alejandra, si usted vive aquí en Bogotá, le va a ir muy bien. Entonces claro. Yo, bueno, chévere, tienes cuando terminé la universidad con mi exesposo, nos fuimos a vivir a Bogotá. Y decidiste estudiar psicología, ¿por qué psicología? Bueno, ya estaba graduada, sí, psicología, estudié psicología porque yo quería estudiar medicina, pero ya era madre, madre adolescente y se me complicaba demasiado dedicarme a una carrera como la medicina con una bebé, más que no me alcanzó el puntaje para entrar, un puntaje de un examen de estado, que para entrar a la universidad pública. En la universidad privada mi mamá no me la podía pagar. Entonces empecé a ver opciones y la que es mi amiga de toda la vida, que es como una hermana, que es la madrina de Valeria, empezó a estudiar psicología y su mamá me habló de todo el pensum, me dijo que era bueno, que era salud emocional. Uh-huh. O sea, me habló muy bonito de la carrera y bueno, me llamó la atención y me gustó, me apasioné. Sin embargo, en paralelo seguías construyendo ese sueño que tenías desde muy pequeñita, llegan entonces más oportunidades en el modelaje y llega ese casting que cambiaría tu vida. Exacto. Para ese proyecto que te voy a presentar a continuación, ¿te parece si lo recordamos? Vamos a ver. Un fragmento. ¿Puedo cargarlo? ¡Claro! Hola. Hola, mi hermanito, qué lindo. Le estaba diciendo a mi papá que por qué no me haces una lista con todo lo que necesitas para el bebé. Yo voy de compras y así ustedes siguen hablando y pasan la tarde solos. Luna la heredera, ¿cómo fue para ti esa llegada a las pantallas colombianas, ese salto de los comerciales a la televisión, siendo quizás la que tenía menos experiencia con muchísimos artistas como por ejemplo Gaby Espino, Christian Meyer? ¿Cómo bueno, te recibieron? Llegué también a ese casting porque no encontraban ese personaje. Ese personaje entraba como el capítulo 46. Uh-huh. No lo encontraban porque tenía que ser una actriz que fuera nueva porque ya... pues ya presupuestos ya lo tenían los grandes. Mentira, no por eso. Pero sí tenía que ser una actriz que fuera mayor de edad y que se viera chiquita. Ok. Porque necesitaba, no podía tener la ley del menor, que en Colombia las regulaciones de los menores de edad tienen ciertas horas de grabación y todo eso. Entonces no podían pues ponerla a trabajar tanto pues, siendo menor de edad. Entonces buscaron entre las actrices que eran ya mayores de edad, pero que se veían chiquitas. Tenías que ser la hija de Christian. La hija de Christian. Él era viudo, mi mamá había muerto, y estando yo estudiando por fuera del país, él conoce a Luna, se enamoran, y cuando ya se van a casar, es que me traen. Es que yo llego a complicarle la vida a la pobre Luna, que la compliqué bastante. La gente no me quería mucho. ¿Y qué pasó después de ese primer coqueteo con la televisión? Ahí me di cuenta que me gustaba. Yo acepté cuando, o sea, yo ya tenía una manager que me había buscado. Y bueno, dije, voy a aceptar. Cuando me gané el casting, voy a aceptar y a ver qué pasa. Porque es que no sé si me va a gustar. Entonces, ahí fue cuando arranqué y me gustó. Tuviste la oportunidad de hacer muchas telenovelas y nos tenías acostumbrados a tener ese papel de buena hasta que llegó Violeta a cambiarlo todo. Pues Violeta es buena. Bueno, pero no tanto. Sí. Pero no tanto. Lo que pasa es que era una niña macho que trabajaba con su papá, pero para ella no había nada. Ella era una niña con su papá y su mamá, muy de papá y mamá, linda. Sí, pero termina involucrándose en un montón de cosas, claro, queriendo o no. Sí. Y bueno, ya todos sabemos el final. Sí. Les hablo, por supuesto, de la exitosísima serie de Las Muñecas de la Mafia, que fue, bueno, un boom, no solamente en Colombia, sino en toda Latinoamérica. Yo la vi completa, de principio a fin. ¿Cuál crees tú que fue el éxito de esta narconovela específicamente, que la diferencia del resto de la época? Bueno, primero que éramos mujeres. O sea, obviamente está Braulio, que era el protagonista hombre, y estaban todos sus secuaces y todo, pero... éramos nosotras y era como contar la realidad de cómo las mujeres y las niñas, en este caso, de una u otra forma se juntan de narcotráfico, unas queriendo y otras sin querer. Entonces, ¿qué es una realidad? ¿O qué fue una realidad muy fuerte en mi país? Entonces, eso también como que vio que se reflejó porque no se veía algo como tan ajeno, sino que están las niñas, la que soñaba con tener carteras, la otra que era la que trabajaba con el papá y no le veía ninguna malicia, nada, la otra porque necesidad, la otra porque le tocó, porque bueno, o sea, los cambios, o sea, eran por muchos,
muchas circunstancias humanas, reales, cotidianas, con las que la gente se podía identificar. Eso, y creo que el guión o el libreto de comedia le daba un refresh. Cada vez que la cosa se ponía densa, salía uña y mugre, y eso era lo que yo me reía leyendo el libreto. O sea, ni siquiera haciéndolo, sino leyéndolo. Entonces, creo que eso fue un plus que la tienen vigente, está todavía en plataformas. Tenemos que hacer una pausa pequeñita para publicidad, pero al regreso vamos a conocer de cerca a Aleja. ¿Qué te parece? Está bien. Ya venimos con mucho más de esta cita especial. Seguimos con mucho más de esta cita especial, hoy con una invitada espectacular, una colombiana de corazón venezolano, Alejandra Sandoval, quien se está tomando su tintico para poder seguir con esta conversación tan amena. Siempre dices, Aleja, que tuviste una infancia muy feliz, pero en esa casa solamente había dos personas, tu mamá y tú. ¿Qué es lo que más le agradeces a la señora Luz Estela? Bueno, mi mamá dio su vida, o sea, su vida dedicada entera a mí. Ella decidió ser madre soltera porque así fue la vida, y estuvo conmigo, dedicada todo su tiempo, o sea, entre su trabajo y ser mamá. O sea, mi mamá es todo, es todo. ¿Quieres ver lo que tiene que decir hoy? Ay, sí. Bueno, y anécdotas, pues hay muchas. Cuando estaba en primaria, en el colegio americano, salió por primera vez en televisión, hizo la mímica de una canción de Rocío Dúrcal, muy bien hecha, lo hizo muy bien, fue muy lindo el programa. Tomó siempre sus decisiones cuando quiso cambiar de colegio. Y en general siempre fue muy autónoma, yo siempre confié en ella. Hoy en día, pues ya como mamá, una excelente mamá, esposa, bella hija, excelente miembro de familia también, amiga, una gran persona sobre todo. Y muy buena actriz. Me siento orgullosa de ella. Qué preciosura. Sí, mamá, lo máximo. ¿Qué quisieras decirle hoy a tu madre? Bueno, realmente siempre hablamos mucho y ahora último, ya más grande, yo es que me he abierto un poquito más en decirle algunas cosas que uno de pronto más joven no lo dice, pero la amo, le agradezco infinitamente todo. A veces es como que digo, ¿cómo hizo mi mamá en muchas cosas? No solo en lo económico, sino en saber que era su elección de vida ser mamá y ya, porque ella nunca rehizo su vida sentimental. Entonces, es infinito la gratitud que yo tengo por ella, en todo sentido, no por eso, ¿no? Sino porque cómo se entregó a mí y como a veces yo digo, o sea, ¿cómo hizo para...? De pronto no sé si a veces no extrañaba tener un novio, cosas así, ¿no? Ella se entregó en cuerpo y alma a mí, sí. Uno por los hijos. Tu madre fue todo para ti, como bien me lo dijiste, pero me imagino que en algún momento te hizo falta esa figura paterna que te pusiera la mano, que te abrazara, que te diera un consejo, que te ayudara a hacer las tareas, ¿cierto? Bueno, en la infancia... ¿O ella llenó esos vacíos? Sí. Es la pregunta, te la tengo que hacer. Sí. En la infancia, sí, obviamente como niña, pero como mi mamá nunca me creó como una pesadilla con respecto a la ausencia de mi papá, sino normal, lo manejó muy bien. Yo tenía mis figuras paternas, que tenía un tío, tengo un tío político, tengo el papá de una de mis mejores amigas, que es la que es madrina de Valeria, o sea, su familia ha sido muy cercana conmigo. Tenía como ese vínculo siempre con una figura masculina importante. Por supuesto, no es lo mismo que un papá, ni tenían esa presencia tan permanente como la de un papá. Pero en ese momento de mi vida creo que no lo hice tan consciente. Creo que lo hice un poco más consciente fue ya hacia mi adultez, cuando por circunstancias de violencia que viví yo con respecto al papá de Valeria, como que en algún momento sí sentí como una rabia, porque yo decía, si yo hubiera un papá aquí, esto no me hubiera pasado. Pero eso me di cuenta de eso mucho después. Tal vez en el momento que lo estaba viviendo no lo hice consciente. De hecho, pudiste reencontrarte con él después de muchos años. Sí, sí, ¿cómo sí. fue ese día? Con mi papá. Movió muchas cosas, ¿cierto?
Bueno, con mi papá realmente fui a esa cita que nos pusimos. Gran parte era porque yo sentía que mi mamá llevaba esperando ese momento. O sea, yo tenía un permiso porque estaba grabando una novela, tenía un permiso y sacrifiqué ese permiso que tenía por ir a un evento que era importante para mí, por ir a Cali a verlo, porque él me escribió y me buscó después de 30 años. Pero también sentía que mi mamá estaba anhelando eso, que mi mamá tal vez llevaba esperando muchísimo tiempo eso. Entonces, bueno, eso fue como un gran impulso. Y bueno, también de vernos cara a cara y hablarnos y decirnos las cosas ya como una mujer adulta, pues, y yo como madre. ¿Y cómo es la relación actualmente con él? Ha ido engranando, ¿no? Uh-huh. Te voy a decir que desde el primer día fue uh-huh. amor y pasión, ¿no? O sea, fue poco a poco, nos fuimos conociendo, él siempre dando, pues como tratando de crear esos espacios. Cuando yo voy a Cali, él busca la manera de verme. Con mi hermanito sí fue todo lo contrario, con Juan David sí fue desde el día minuto uno ya éramos como te voy a hermanos. Detener allí. ¿Me creerías si te dijera que hoy tiene un mensaje para ti? A ver, a mi hermano. A tu papá. ¿A mi papá? A tu papá. Oh, my God. Bueno, mi niña Alejandra, mi hija del alma, es algo que yo deseé mucho tiempo poder estar con ella muy cerca y hice algunos esfuerzos por tratar de estar, pero motivos ajenos a mi voluntad me impidieron hacerlo. Y obviamente, pues yo la quiero, la amo y me gustaría sinceramente pues poder compartir mucho tiempo con ella, porque hace parte de mi ser, de mi forma de ver las cosas y de llevarla siempre conmigo en las diferentes etapas que he estado en mi vida. De manera tal que sí me arrepiento de no haber podido disfrutarla a ella creciendo, formándose y haber podido darle una luz de aliento con una orientación conforme lo que yo pensaba y como yo la quería proyectar a través del lado mío. Todos tenemos derecho a una segunda oportunidad. Claro que sí, claro que sí. Lo que sí te ha dejado tu padre es una gran bendición en tu vida, ese hermano que nunca te esperaste no. que iba a llegar. No, pues yo sabía la existencia de él desde que él nació. Sí. Sí, sí, sí. Yo sabía su existencia. Es más, mira, yo chiquita, como te digo, mi mamá nunca me creó como una rivalidad o un odio o algún sentimiento feo hacia mi papá. Muy bien. Entonces, cuando mi mamá, me ganaba un premio, me tomaban una foto, mi mamá a veces de las fotos se las mandaba a él y yo sabía que él tenía esas fotos mías de chiquita y cosas así. Cuando yo quedo embarazada y nace Valeria, yo le mando una tarjeta con fotos de su nieta y todo, y ahí me doy cuenta, porque Juan David es 6 meses menor que Valeria. Entonces ya cuando ya le tenía más o menos 6 meses, que sé que nace mi hermano, yo le dije en la última carta que yo le escribí, ya yo consciente, le dije, mira papá, sé que nació, tengo un hermano, tengo derecho a conocer a mi hermano, o sea, tus razones para no estar cerca mío, pues son tus razones, pero yo uh-huh. sí tengo derecho a conocer a mi hermano. Uh-huh. Entonces yo tenía 16 años y le dije, esta es una foto mía de tu nieta, pero si no me presentas a mi hermano, yo no te vuelvo a escribir. Y así fue, yo no le volví a escribir, pero yo siempre sabía de Juan David. Entonces, cuando yo voy a esta cita con mi papá, nos encontramos, podemos hablar las cosas ya como adultos, Juan David no estaba en Cali. A Juan David no lo pude conocer en ese momento. Uh-huh. Y luego, cuando ya yo estoy en Bogotá, le digo un día a mi mamá, mamá, llama a mi papá a decirle que me manden a Juan David. Y a Juan David me lo mandaron así como un paquetico, un fin de semana. Te voy a volver a detener, porque ahora sí está el mensaje de tu hermano, Juan David. Adelante. La relación tuya para conmigo es algo muy especial. Sé que bueno, todos sabemos que no compartimos los primeros años, muchos años de nuestras vidas, pero sentimos una conexión, una hermandad. Sabemos que pues, es algo como de sangre,
y es una relación, no es como de hermano a hermana, a veces sí, pero es como más de mamá e hijo, algo más o menos así. Pero entonces, sin embargo, es algo que siempre anhelé, tener una hermana o hermano, en este caso es una hermana, y me alegra mucho de tenerte en mi vida y estar en la tuya y cómo nos tratamos. La primera vez que yo te vi, lo primero que yo sentí al verte en la lejanía fue amor, que sentí que te amaba sin conocerte. Entonces eso es lo que yo sentí al ver por primera vez a Alejandra, fue un amor inmenso hacia ella. Y ya, te mando muchos besos, mana, abrazos. Sí, con Juan David tenemos esa conexión así impresionante, además que lo más loco es verdad, o sea, yo lo trato a él como un hijo, lo regaño todo el día cuando lo veo, porque siempre nos vemos, cuando yo voy a Colombia, donde yo vaya, él va, si yo voy a México, él va, él ha venido aquí, o sea, siempre estamos en contacto, pero con Valeria es la sobrina que es como la hermana. Entonces con Valeria salen y rumbean, cuando Valeria va a Cali o él va a Bogotá, el que la ayuda a todo, hasta en los shows y todo, Juan David está ahí metido presente ayudando. Qué maravilla, sí, que sí, la vida sí. Les haya dado esa oportunidad de conocerse, sí. De quererse, sí. De vivir esta etapa y de recuperar ese tiempo que no tuvieron. Sí. Qué bonito. Bueno, ya conocimos tu faceta como hija, como hermana, pero en la próxima parte vamos a descubrir cómo es Aleja como mamá. Así que no se vayan, ya regresamos con mucha más de esta cita. Seguimos con nuestra invitada de lujo, seguimos descubriendo su lado más humano. En la parte anterior, pues dijimos que íbamos a hablar de una de tus facetas, sin duda que debe ser una de las favoritas. De ser mamá, y es que sin duda debe haber sido especial para ti convertirte en madre a los 16. Uh-huh. Te enteraste que estabas embarazada a los 15. Uh-huh. ¿De qué manera lo asumiste? ¿De qué manera lo asumió tu mamá? ¿Y de qué manera lo asumió quizás el entorno? Porque estabas en la escuela en ese momento. Sí, bueno, yo lo asumí al principio, pero mi primera reacción, por supuesto, fue un susto horrible de pensar qué iba a pasar con mi vida, o sea, mi futuro. Pero sobre todo pensando en que no iba, si no tuviera el apoyo de mi mamá, porque en ese momento Andrés pues no estaba en condiciones de salud para apoyarme. El padre el papá. De Valeria. O sea, él estaba presente, pero yo sabía que no podía tenerme a él, porque él no estaba en condiciones para eso. Ya lo hemos hablado en algunos momentos, él en ese momento era una persona adicta a las drogas, entonces no iba a poder ser un padre responsable. Apenas mi mamá ya... Ese mismo día se entera y yo recibo su apoyo incondicional como la mejor madre que es. Ya no me importa lo que digan los demás. La familia de Andrés y Andrés también asumieron su posición. Mi colegio, el colegio que afortunadamente me había cambiado, fue un colegio súper cool, open mind. Había otras mamás en el salón, o sea, hasta baby shower tuve. No, todo, o sea, todo fue un embarazo perfecto. Mis profesores me querían muchísimo porque yo era muy buena alumna. Entonces, hasta antojos me dejaban comer, mi profesora de filosofía me dejaba comer mango biche con limón y sal en clase. Si algún compañero llegaba con perfume y me olía mucho en la mañana, lo corrían porque a Alejandra le está molestando el perfume. O sea, sí, me alcahuetearon todo, fue demasiado. Muchos creerían que lo más retador de tu vida pudo haber sido esa etapa de ser madre adolescente, pero lo más difícil vendría después. Justamente me estabas conversando sobre este tema que ya lo has tocado en varias oportunidades, las adicciones del padre de Valeria. Y queremos saber cómo fue esa etapa para ti. Esos 4 años, entiendo, sí, que estuviste aguantando esa situación y teniendo que asumir el rol de madre por partida doble, porque no solamente eras la mamá de Valeria, sino también, de cierta manera, de él. Yo sentía como el deseo de sanarlo, de querer curarlo, de querer apoyarlo para que él se rehabilitara. Entonces fueron como muchos momentos. Después cuando nace Valeria, él lastimosamente empeora, ya su adicción se lo empieza a consumir. Y ahí sí fue, era complejo, porque no solamente era una adicción por adicción, sino que una adicción que generaba maltrato y abuso hacia mí. Entonces era complejo manejarlo a esa edad. Es complejo manejarlo a cualquier edad. Totalmente. Imagínate, a esa edad yo tenía 16, 17 años. Entonces fue muy difícil. ¿En qué momento dijiste ya no más? ¿Cómo diste ese paso? Porque no debió ser fácil tampoco. No, ese momento del no más, pues ya lo venía sintiendo yo, pues es una carga que era demasiado pesada para mí. Pero fue cuando él agredió un día a Valeria.
que Valeria tenía un añito, 11 meses, una cosa así. Entonces ya ahí ya no fue una cosa horrorosa, pues, de clínica ni hospital ni nada de esto, pero ya fue como el primer intento de que yo ya tenía que preservar la seguridad de ella. Sí. Te lo pregunto porque mucha gente quizás puede sentirse en esa situación en este momento, sí, que claro, nos está viendo, ¿no? Y tienen, sí, ese miedo de dar ese paso. Sí, eso es un paso difícil de dar, lo reconozco. En mi caso, que no estaba mi figura paterna, o sea, no tenía mi papá al lado. Sentía que de pronto estábamos desprotegidas, mi mamá, Valeria y yo, ante este hombre que en su momento era una persona con la que no se podía hablar racionalmente porque no se podía. Tenía su familia desconocía, claro, en algún momento la magnitud de la situación. Había agarrado demasiada ventaja el nivel de adicción y de violencia hacia mí. Y siento que, de alguna forma siempre lo hablo, que lo hemos hablado, digamos, en el podcast con Valeria, que de alguna forma todas estas experiencias que yo viví y que ella vivió desde el vientre también, y son, hay que compartirlas, porque hay muchas mujeres, así con, yo siempre digo, así sea una mujer que se haga consciente su situación a raíz de escuchar mi historia y vea que no es ella la culpable, que hay solución, que no es el fin del mundo, que puede estar bien, que va a poder encontrar una red de apoyo y todo esto, pues ya para mí está el camino hecho. O sea, digo yo, es una misión, es como un propósito que tal vez uno puedo tener indirectamente de vida. ¿Qué crees que es lo que Valeria más te pudiera agradecer? Pues ella a veces dice que me agradece que yo la tuve, pues porque perfectamente a esa edad es lo más común, o es muy común, no lo más, pero sí es muy común, uh-huh, que ese embarazo se interrumpa, uh-huh, ¿verdad? Que es totalmente respetable si así lo desea la madre y el padre del bebé. O sea, yo no tengo ningún problema con eso. O sea, si ya es decisión de ti como mujer y como pareja, o como te interrumpir ese embarazo, está perfecto, si es su decisión voluntaria, pues. Y yo creo que ella valora eso, que yo hubiera echado para adelante, que yo hubiera hecho la tarea de ir para adelante. Escuchamos lo que ella tiene que decir. Vamos a ver qué dice. Lo que yo más le agradezco a mi mamá, bueno, son muchas cosas, creo que tendría que dar una lista muy larga, pero creo que la que en este momento más tengo presente en mi vida es como su capacidad de amar, de entender de que no son las cosas como los logros, las cosas superficiales o materiales es lo que importa, sino el amor. Creo que me enseñó el amor en la familia, en nosotras, en los amigos, en la vida, como en poder perdonar y no tener rencor, y creo que eso es lo que en este momento más le agradezco a ella, que me dejó a mí como en tantas enseñanzas en mi crianza. Sí, ella. Sí, Valeria, ahorita que ya ha crecido, ha visto como, ha podido ver desde afuera un poco más, ya como adulta, ha visto como lo que de pronto hemos construido con la familia, digamos, ella al ver que mi mamá nunca me incentivó al rencor hacia mi papá, que yo tampoco nunca le incentivé el rencor hacia Andrés, que antes siempre promoví sus visitas, acompañado, por supuesto, porque él no podía cuidarla en ese momento, pero siempre, ahorita cuando él me busca también, nos pide perdón, siempre ese lazo con su familia, con mi hermano. Ella también valora mucho y dice que aprendió de mí la relación de amor con mis amigas, que mis amigas son pues como mis hermanas, uh-huh, las que son así de sangre, uh-huh, y las que no también. O sea, yo siempre soy como muy, muy de que le doy el amor a mis amigas, y ella es así, dice que es así porque así me vio. Entonces, bueno, eso es bonito. Así como cerramos ciclos en la vida, también abrimos unos muy importantes. En tu caso, uno que se abrió hace 13 años con el amor de tu vida. Es que 13. Sí. 13 aproximadamente, ¿no? Sí. Con Jorge Reyes, uh-huh, tu flamante esposo. Mi flamante esposo. ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo se dio ese amor de esa colombiana con ese venezolano? Entiendo que fue en Miami. Sí, fue por Yul. Yul Burke. Que yo estuve aquí. Exactamente. Sí. El doctor Yul nos presentó, porque yo primero conocí a Yul que a Scarlett. Jorge ha trabajado con Scarlett en Colombia. Exactamente. Mi primer casting de mi vida fue con Jorge. No puede ser. Pero fue, él no se acuerda, yo sí, porque era mi primer casting. Y después yo trabajo con Yul, y con Yul nos hicimos súper amigos,
Y cuando yo voy a Miami esa vez, entonces lo llamo para decirle, estoy aquí para que nos veamos, y él organiza una cena e invitó a Jorge, y ahí nos conocimos. ¿Fue amor a primera vista o tardó? Sí, sí tardó un poquito. Jorge me pidió el PIN, porque era época del PIN. Él me pidió el PIN, pero yo en ese momento no andaba como con el corazón dispuesto y disponible, y o sea, me pareció un buen tipo y cada vez que hablábamos yo le contestaba, y como una amistad. Pero entonces después estuvimos en México juntos, él por su lado, yo por el mío. O sea, sabíamos que estábamos en México, pero no nos vimos ni nada porque yo no le daba el lado. Es como ¿te entiendes? Ajá, sí. No le daba el lado, y después cuando ya regreso a Colombia, después de 4 meses que lo había conocido, es que yo veo Miranda. Porque él me la había regalado. Película. Él me la regaló. Y ahí sí le viste ahí el lado. Ahí sí fue. Y el lado seguramente también se lo viste el día que te casaste sin tú saberlo. ¿Cómo es eso que a ti te invitan a una boda y tú eres la novia? Eso yo no lo puedo creer. Bueno, ¿no lo sospechabas? ¿No lo imaginabas? No, porque Valeria justo se acaba de ir a estudiar fuera. Él empezó a planear todo y me invita a una boda de una gente que yo no conocía. Entonces yo no quería ir a un matrimonio, una gente que yo no conocía. Me gustaba la idea de que fuera Margarita porque paseaba, pero peinarme, o sea, más o menos me obligaron a ir a maquillarme a una peluquería. Menos mal, porque imagínate que no estuviese maquillado, ¿cómo hubiesen quedado las fotos? O sea, me hubiera podido maquillar yo le dije a él, mira, yo voy a ir a otra peluquería, pero si no me gusta, yo me maquillo, me lo quito y me maquillo yo. Eso sí necesito que me peinen, porque yo nunca me sé peinar. Y él nada más respiraba. Y yo fui ahí porque una de sus amigas que había reservado la peluquería me convenció, pues no, vente, sí, que vamos a ir todas a maquillar ahí. O sea, era engañada. Por eso fui. Por eso llegué maquillada. ¿Te gustaría que en algún momento pudieran renovar esos votos y que Valeria pudiese estar? Porque yo siento que es como una espinita que ella tiene allí, ¿no? Y Valeria y todas mis amigas. Tú no sabes, a Jorge le ha tocado hacer de todo para que lo perdone. De todo. Porque ¿que haga otra boda? Y los invité a todos. Sí, a mí sí me gustaría, sobre todo porque, bueno, yo soy católica, él también, y ninguno de los dos nos hemos casado nunca por la iglesia. No, o sea, podríamos. Listo. Pero también con todas las energías y todas las cosas que uno conoce bonitas, digamos, sería bonito también otro tipo de ceremonia. O sea, renovar unos votos en un tiempo, no sé cuándo, y que ya estuvieran las tres hijas presentes, porque no estaba ninguna de las tres. O sea, Miranda no había nacido, Valeria estaba en Malta y Camila en Miami. O sea, no había ninguna de las hijas, por lo menos que estén las tres hijas. Bueno, dos de las personas favoritas de tu vida también dicen presentes esta noche, por supuesto, no podían faltar. Vamos a descubrir qué tienen que decir. A ver, Borja, ¿qué significa mami para nosotros? Significa nuestro amor. Amor. Significa nuestra familia. Nuestra familia. Y yo tú. Es nuestro bastón para formar nuestra familia. Nuestro chocolate. Es nuestra otra mitad. Nuestro melón. Es una mujer increíble. Es una mujer a la que admiramos. Sentimos admiración, respeto. Es nuestro complemento. Sin ella no seríamos una familia feliz. Así que, mi amor, te amamos. Gracias por estar con nosotros. Te necesitamos siempre para estar juntos y ser una gran familia. ¡Mua! Esa es la sorpresa que me decía Miranda. Hay una sorpresa, mamá, pero no te puedo decir hasta que la terminemos. Yo pensaba que era una tarjeta o algo así. Y usted se quedó dormida, definitivamente. Así decimos nosotros cuando no. Sí, yo sé que así dicen, pero no. Hay gente que sí logra ver a Miranda en mí. A mí en Miranda. ¿Qué diferencia la mamá o, digamos, la crianza de Valeria a la crianza de Miranda? Porque es una brecha muy grande. Uh-huh. Con la madurez que tienes ahora, por supuesto. Exacto. Bueno, digamos, a nivel de tiempo, que ahorita he tenido la oportunidad de tener un tiempo un poquito más dedicado a Miranda, pero sí la experiencia de vida apoya demasiado en muchos aspectos. Pero, digamos, en lo personal, como esposa y como madre, digamos, ahorita uno ya se digo, no, pues si ya pude con una, ya tal. Pero hay herramientas que te van llegando a la vida que uno puede aprovechar para ser mejor mamá. ¿Tendrías otro hijo? No. No, ya no, se cerró la fábrica. El niño no viene, definitivamente. No porque no quiera, no ame los niños, sino que tengo muchas cosas también que quiero hacer.
Quiero seguir trabajando. De eso vamos quiero a hablar, pero en la próxima por el parte, mundo, por favor. Quiero trabajar y quiero. Y además, que un día hablándolo con un compadre me decía, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Y yo le dije, porque es que yo soy mamá más de la mitad de mi vida. Sí, perdón. O sea, yo tengo 43 años, ¿sí? Sí, 43 años que acabé de cumplir y soy mamá desde los 16. O sea, yo llevo más de la mitad de mi vida siendo mamá. Y no es que no lo ame, amo ser mamá, pero también quiero hacer otras cosas que dedicarte no he podido hacer. Dedicarte tiempo a ti, te lo mereces. Sí. En la próxima parte justamente vamos a hablar de eso, de los proyectos que vienen en tu vida, de esas cosas que sueñas y que yo sé que vas a materializar. Así que ya regresamos con mucho más de esta cita especial. Llegamos a la recta final de este programa que nos ha dejado maravillosas enseñanzas y lecciones, un programa hermoso conociendo de cerca a nuestra querida invitada Alejandra Sandoval. Y es la hora de conocer esos proyectos que te quitan el sueño, esas cosas en las que estás trabajando. Pero tenemos que hablar de Miércoles de Cinéfilos. Miércoles de Cinéfilos es un proyecto que tenía Jorge, se le ocurrió hace como un año y lo pudimos llevar a cabo este año. Y es súper divertido porque recreamos escenas de películas memorables que todos han visto o por lo general muchas personas han visto. Y seleccionamos las películas, seleccionamos las escenas, después encontramos el equipo con el que podíamos grabarlas y bueno, poderlas llevar a las redes, tanto a Instagram como a YouTube. ¿Cuál me recomiendas para verlo esta noche? No, que son corticas. Pero dime uno, el primero que tengo que ver, uno siempre tiene un favorito. Es que no sé cuál es tu gusto del cine, cuál es hacia dónde más. Suspenso. Ah, bueno, entonces está en Instagram, ese lo pusimos completo en Instagram, El Silencio de los Inocentes. Perfecto, lo voy a ver esta noche, ya tengo plan. Y también tenemos que hablar de Julia Tiene Sugar. Julia Tiene Sugar. Cuéntame. Julia Tiene Sugar es un guión de una película súper divertida, una comedia romántica muy, muy bonita, entretenida, que nos llegó y nos dieron la posibilidad de también ser parte a nivel de producción. Entonces, con ganas de aprender también a nivel de producción, decidimos aceptar ese reto, no solo como actores, sino también como productores ejecutivos. Y, increíble. Y nos ha gustado, lo hemos divertido, hemos sufrido. Estamos en pleno rodaje y yo solucionando cosas de producción, hablando con la otra productora, pero fue muy divertido. Es una comedia romántica que sé que les va a encantar. Bueno, vamos a estar muy atentos, por supuesto, a través de tus redes sociales. Ah, y si no lo digo, mi socia y hermana venezolana me ahorcan con Oriana Colmenares, ¡claro! Que fue mi hermana. Mi hermana aquí, la conocí aquí en el canal. ¿Fue en Nora? No, fue en Dulce Amargo. Dulce Amargo. Era mi hermanita, ya creció. ¿Ya tuvo un bebé? Sí, tuvo un bebé. Con Oriana tenemos un emprendimiento de productos para el pelo que se llama increíble. OA, es un serum y un aclarante. Lo espero, por favor. Sí, te lo tengo que dar. Con eso estamos también con eso, entonces son muchas cosas y no creas que es fácil porque que los permisos, que los envases, ya nos demoramos como un año escogiendo el producto que nos gustara, que el laboratorio nos lo hiciera como queríamos, que encontráramos el aroma que nos gustara a las dos, que lo probáramos en los dos y nos gustara a los dos cómo nos quedaba, que en verdad diera el tono que queríamos, que de verdad hidratara como queríamos. Fue un trabajón. Y ahí seguimos creciendo con nuestros productos de OA, que tienen muy buena aceptación. Muy bien. Clienta que nos compra uno que nos vuelve a pedir el otro. Qué maravilla, sí. Porque definitivamente le pones el corazón a todo lo que haces, a todos los proyectos que emprendes, así que te auguramos todos los éxitos del mundo. Gracias. Estamos felices de que hayas escogido Venezuela. Bueno, no sé si lo escogiste tú o te obligaron a escogerlo, pero nosotros felices de haberte adoptado como venezolana. Gracias, gracias. Pues todas las bendiciones para tu familia. Amén. Y estamos muy, muy honrados de que nos hayas acompañado, abierto tu corazón para contar tu vida y tu historia. No, gracias a ustedes por la invitación, gracias a todos los que mandaron su video, o sea, del que verdad me sorprendí fue de mi papá,
porque ese es muy esquivo con los videos y con las cámaras y eso. Pero Juan David ya lo hemos involucrado, a mi mamá también le ha tocado aprender. Entonces, bueno, me sorprendió mi papá. Gracias por ese mensaje lindo y gracias a ustedes por ponerse en contacto con él. Bueno, nos vemos la próxima semana para seguir descubriendo más allá de sus artistas favoritos. Esto fue Especial con Alejandra Sandoval. Feliz noche, Venezuela. Gracias.